Hola, yo soy Sebastián Falla. Y yo soy Rogelio Umaña. Esto es Hackeando el Éxito, donde buscamos los ingredientes que han llevado a diversas personalidades al éxito en sus carreras. Así es, y en esta ocasión tenemos un programa un poco diferente porque no lo hicimos en estudio, o sea, no vamos a tener a nuestro invitado o invitada acá, sino que tuvimos que movernos y nos tocó entrevistar al señor Andrés Moreno. Andrés Moreno, porque ahora me estoy dando cuenta que en la entrevista, en un momento en que le dije a Andrés Montero, bueno, mis disculpas, Andrés, fue en el calor de la entrevista, porque tuvimos menos tiempo que como sí. De costumbre, porque Andrés venía con una agenda bastante llena de hablar con medios y al evento que tenía al día siguiente. De hecho, estuvo dando un taller sobre el tema de éxito, ayudando a muchos emprendedores a ver cuáles eran esos ingredientes secretos para llegar al éxito. Entonces, calza muy bien con lo que queremos lograr aquí. Sí, y la verdad es que fue una entrevista corta, pero con mucho contenido. La verdad es que nos gustó. Él es una persona que también maneja muy bien su discurso, se expresa súper bien, una persona muy inteligente con solo hablar con él. Así que realmente fue un gusto y un privilegio haber conversado con Andrés. Así que les presentamos la entrevista con Andrés Moreno, fundador de Open English, pero un empresario que en este momento participa en diversos proyectos muy interesantes. Está empezando, ya empezó, una universidad, Next University, para enseñarle temas digitales, lenguaje código, a diferentes personas con un sistema muy parecido a Open English. Entonces, veamos todo lo que nos va a contar. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad es un placer tenerte aquí. Nos gustaría hablar un poco sobre ese camino del emprendedor en Latinoamérica. Te hemos escuchado hablar de perseverancia, de tener mucha paciencia, pero ¿cómo entendemos hasta dónde estamos empujando una idea mala en demasía? Seguro, es una excelente pregunta. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es mi primera vez en Costa Rica. Bienvenido. Me sentí muy en casa desde que me monté en el avión, me dijeron rechique, en éxito y todo esto. Así que ya me sentía que estaba llegando a casa. Era que todo muy bueno acá en San José. Así que gracias. Mira, es una excelente pregunta, ¿no? Y creo que no hay una respuesta fácil. Pero el evento de mañana justamente se trata de eso, que se llama las 7 fases del emprendimiento. Uh-huh. Y es cómo empieza desde cómo tener una buena idea. ¿Y qué es una buena idea? Y a veces una buena idea para ti no es una buena idea para mí. Porque, por ejemplo, Open English era una buena idea para mí porque yo había tenido la suerte de viajar a 9 países distintos de niño por el trabajo de mi padre. Uh-huh. Había aprendido inglés de niño. Había luego vivido en Latinoamérica, había visto el esfuerzo que tenía que tener la gente para aprender un idioma nuevo, tener que ir a la escuela tradicional, en un salón lleno de clases donde no hablas, sino que tomas nota y te haces experto en gramática, pero no puedes conversar. Y todas esas cosas se fueron alojando acá. Y luego tenía la facilidad también de ir a Silicon Valley y levantar capital allá. Y hacerte que todos esos ingredientes personales míos sumaron a que Open English era una buena idea para mí como emprendedor. Mm. Me hubiese metido a hacer farmacia y quizás hubiese sido un desastre, ¿no? Sí. Así que eso creo que es importante. Así que mañana vamos a hacer todo un workshop de qué es una buena idea y cómo buscar claves en ti personales que finalmente hacen que esa sea una idea que tú como emprendedor puedas empujar adelante. ¿Y han llegado emprendedores con malas ideas? ¿Qué les dices? ¿O no? ¿O cómo manejas eso? Seguro. Bueno, es que, ¿sabes qué? La idea es el 1% del éxito, ¿no? Uh-huh. Creo que lo demás viene... Uh-huh. Por ejemplo, la idea de Open English, no sé si saben, no se llamaba Open English al principio, se llamaba Thinklish. Luego cambió de nombre a English 180 y finalmente fue Open English. Okay. El modelo de negocio al principio fueron videos gratis en YouTube y metíamos publicidad en los videos. Okay. No fue hasta dos pivoteos en el modelo de negocio que finalmente llegó a ser una escuela completa con profesores en vivo, y ese es el diferenciador de hoy en día. Okay. ¿No? Así que, de nuevo, nuestra idea fue inglés, sí, pero bueno, finalmente fue esa perseverancia y esa evolución del modelo de negocio que hizo llegar al éxito. Y volviendo un poco a tu pregunta, creo que cuando digo perseverancia no quiere decir no cambiar tu idea.
Quiere decir que más bien que puedas evolucionar y fluir con, esa, con ese concepto y adaptarte a las realidades del mercado y finalmente llegar a ese nombre, ese modelo de negocio que sea buscarle al final. Buscarle el camino, ¿no? Eso es como tratar de meter gol con 10 defensas enfrente, no puedes chutar siempre enfrente, tienes que buscar la manera de buscar el huequito, ¿no? Para meterse, ¿no? Ya a eso me refiero con perseverancia. Ahora, en el tema de financiamiento, ustedes han estado en varias rondas de financiamiento, han recaudado hasta el momento 120 millones de dólares, más o menos. Sí. Y se te acercan muchos emprendedores, me imagino también, a llamarte como inversionista para sus startups. ¿Qué hace o qué ingredientes tiene un excelente pitch? Bueno, otra sección de mañana. las 10 láminas de... No, mira, es una excelente pregunta. ¿Sabes que en América Latina se acostumbra a tener el plan de negocio? Uh-huh. Y el plan de negocio era documento de 200 páginas que parece una enciclopedia británica, ¿no? Nadie leía. Exacto. Entonces, y la realidad es que cuando llegas a Silicon Valley, tú llegas con tu Biblia, el inversionista te da 5 minutos, ¿no? Inclusive te da 30 segundos, le llaman el elevator pitch, que es el pitch del elevador, que tienes 30 segundos en el ascensor para convencerlo de la idea, ¿no? Entonces uno como latinoamericano habla mucho, entonces uno le cuesta, ¿no? Eso de tener que resumir una idea a 30 segundos, ¿no? Y tener que resumir las 200 páginas a 10 láminas de PowerPoint. Sí. Pero bueno, eso es un trabajo fundamental, porque a la final las personas en 5 o 10 minutos tienen que entender qué estás haciendo. Y si les interesa, por cierto... Ok, luego le puedes enviar todo lo demás, pero tienes que capturar su atención. Así que mañana vamos a hablar de cómo organizar esas láminas y qué tienes que transmitir en un pitch de negocios para levantar dinero. Todo el mundo te ve súper suelto en los comerciales, pero ¿todavía te pone nervioso hacer un pitch? ¿Todavía te pone nervioso? Haciendo un pitch de inversión. Sí. ¿O es algo que ya manejas muy tranquilamente y vas muy seguro? Sí, la verdad es que, mira, me siento hoy en día muy tranquilo. Okay. Y creo que... más que todo hoy en día, cuando uno entra por primera vez a una de estas oficinas en Silicon Valley, tienes a todos esos inversionistas sentados en la mesa, le tienes que hacer el pitch de negocio. La primera vez que yo entré, claro, sí, nervioso. Bueno, primera vez que entré, te digo, ni siquiera estaba nervioso porque no sabía dónde estaba entrando. Entonces, no sabía lo que me estaba metiendo, ¿no? Pero finalmente, después que entendí, y no fue exitoso esa primera ronda, luego entendí la seriedad del asunto, entonces la segunda vez sí estaba nervioso. Y luego lo que ha pasado en estos últimos 10 años es que hoy en día uno va haciendo relaciones con inversionistas, inclusive en X University, cuando la comenzamos, levantamos 4 millones de dólares, y nunca se hizo un pitch formal, ¿no? Realmente fueron allá amistades, inversionistas, gente que estaba involucrada, que ya se levanta el capital de manera más fácil, ¿no? Así que en ese sentido creo que las cosas se hacen fáciles. Ahora, te digo una cosa, los retos siempre están, ¿no? Yo todos los días me levanto y tengo un email de algo que no funciona, así que como emprendedor siempre hay algo que hay que resolver. Gracias. Normalmente los emprendedores tienen muchas inseguridades en ocasión. ¿Cómo puede uno lidiar con esas inseguridades, como esa voz que te está diciendo lo que estás haciendo está mal o no sos suficientemente bueno? ¿Cómo se puede lidiar con eso? Bueno, hay que tener bastante perseverancia y confianza en uno mismo, ¿no? Pero te digo, hubieron muchos momentos en los que, mira, yo creo que uno hace la mitad del trabajo. Sí. Y no sé si crees en Dios o tienes fe, pero en la vida, o lo que quieras llamarlo, hace la otra mitad. Uh-huh. Y esos son muchos momentos en la historia de la compañía en los que me recuerdo uno en particular, donde llevamos 7 meses de haber comenzado, no tenía dinero y estaba todavía viviendo en Venezuela en el apartamentico con los programadores. Y mira, fue a decirle a mis padres que tenía que cerrar la compañía, que este esfuerzo no había funcionado. Y me acuerdo que yo había dejado la universidad, por cierto, así que ellos en realidad me dieron un abrazo, me dijeron que qué lástima, pero estaban y que ya, ¿sabes? Qué bueno, que un muchacho echa juicio y vuelve a la universidad. Pero me acuerdo que al día siguiente me despertó una llamada de un banco donde me metí un préstamo hacía meses y me había olvidado de eso. Me dijeron, mira, te acaban de aprobar el préstamo. Eran como $5,000, pero eso en aquella época era todo el dinero del mundo y nos extendió, ¿no? Nos dio un respiro para poder seguir. Y eso son el tipo de experiencias que si ese banco, ese banquero no hubiese mandado el email esa mañana o no hubiesen aprobado el crédito, no estaríamos aquí. Pero qué cosas tan interesantes, ¿no? Cuando uno piensa en... Pero eso pasa en todo en la vida. No sé si están casados, pero piensen en lo importante que es su esposa, por ejemplo, en su vida, si tienen hijos. ¿Y cómo se conocieron? Quizás no fue una cosa premeditada, no fue una cosa muy planificada, sino que las cosas en la vida hay que un poco abrirse, proyectar lo mejor de uno y estar preparado, ¿no? Para que cuando las oportunidades lleguen uno pueda realmente hacer serendipia. Exacto. En Latinoamérica, bueno, hay un estudio de Gallup del año pasado que habla que el 70% de la fuerza laboral está desconectada con la empresa donde trabaja. Y ustedes tienen un director de felicidad, lo cual obviamente es súper interesante.
¿Cuál es el enfoque que le has dado a que la gente se apunte o se ponga la camiseta de la empresa? Sí, es interesante. Tenemos una empresa que tenemos 2.000 personas trabajando en la compañía. Así que se hizo un reto grande. Esto que comienza con una persona, dos personas, tres personas, que esa misma pasión estuviese presente en todos los que trabajan en la compañía, ¿no? Y además somos una compañía donde el elemento humano es sumamente importante, en el sentido de que tú hablas con alguien. Yo puedo tener la mejor plataforma de aprendizaje del mundo, puedo haber invertido más de 10 millones de dólares en la plataforma, pero si tú llamas y tienes un problema con tu tarjeta de crédito y no te atienden bien, claro, o si te metes a tomar una clase en vivo, el profesor está de mal humor porque lo dejó la novia. No, es verdad, sí, estamos vendiendo tiempo con gente, ¿no? Entonces al final era muy difícil que mantener esos niveles de calidad, hasta que nos dimos cuenta de que teníamos que realmente ir un paso más allá y ver cuáles son esos drivers emocionales que realmente hacen que la gente sea exitosa, que la gente se apasione por algo y que la gente no sienta que esto es un trabajo, sino que esto es una misión de vida. Y cuando hicimos una inversión en eso, nos dimos cuenta de que cuando la gente y los profesores en particular entendían que el estudiante no estaba allí para tomar una clase de inglés, sino está ahí para cambiar su vida. O sea, la gente estaba invirtiendo su dinero porque esto le va a dar un mejor trabajo, porque le va a dar una promoción. Y ese tiempo con ellos es valiosísimo. Está invirtiendo dinero que no va a comida o otras necesidades básicas para mejorarse, ¿no? Y entonces, sí, la importancia de eso, ¿no? Y eso, al final, cuando empezaron a... Cada una de las personas que están en la compañía empezó a ver eso, creo que cambió un poco el ambiente. ¿De dónde sacaste un director de felicidad? Mira, el director de felicidad en realidad era un amigo mío que es un coach de vida. Yo hice algo de life coaching en lo personal, porque eso de meterse a levantar 100 millones de dólares, lo hicimos en 12 meses, se levantaron más de 100 millones de dólares. Eso es como correr una maratón, ¿no? Tienes que estar en forma, tienes que estar con la mente clara y tienes que... Y entonces, mira, ¿por qué no intento hacer un poco de coaching personal? Y me encantó y dije, ¿por qué no ofrecer esa oportunidad a todos los que están en la compañía? Okay. Pero realmente su trabajo era ir por todos los call centers, ir por todas las oficinas de la compañía y llevar este mensaje. Ahora, nos dimos cuenta que ya no hacía falta un director de felicidad, porque una vez que ya comenzó esto, no necesitamos una persona centralizada que lo estuviese haciendo y que estuviésemos esperando que, bueno, el mes de que viene va a poder ir a la oficina de Brasil o lo que sea, sino que cada una de las personas de la compañía se convirtió en su propio director de felicidad. Se volvió parte ya. Y esto ya se volvió parte del ADN de la cultura y, bueno, ya se esparce, ¿no? Qué interesante. Ahora, estás en este momento apoyando mucho a los emprendedores de Latinoamérica, lo cual es muy interesante. Vivimos una realidad diferente de Silicon Valley y creo que lo has dicho varias veces. Y aparte de las facilidades financieras y tecnológicas, ¿cuáles son los retos culturales del emprendimiento en Latinoamérica? Mira, es una excelente pregunta también. Y te cuento algo. ¿Y se va a hablar mañana o no? Esta no. ¿Ah? Esta no la vas a hablar mañana. No, sí, creo que seguro. No, mira, seguro que sí, porque me preguntan a menudo por qué concepto tan fácil este Open English, ¿no? Clases de inglés por internet, profesores por internet. ¿Por qué no se le ocurrió a alguien antes, no? Y es una buena pregunta. Y creo que es porque ningún emprendedor en Silicon Valley, que, por cierto, había muchos emprendedores muy calificados con acceso a capital, pero ninguno de ellos tuvo que aprender inglés, porque no eran latinos. Claro. ¿No? Entonces, no tenían ese problema, no tenían esa necesidad. Y, por cierto, los que lo tuvieron, lo resolvieron diferente, porque quizás vivían en otra parte del mundo o quizás lo estaban tratando de resolver de una manera que no era un reflejo del reto que tenemos hoy en día, que es tener que montarnos en el auto, meternos en tráfico, ir a una escuela donde estás tomando notas en un pizarrón con una profesora que no habla quizás bien inglés, que te da mal acento, mala entonación, con unos libros aburridos. O sea, ese dolor, ese pain, ¿no? De tener que aprender inglés, quizás no lo has sentido. Entonces, ¿cómo va a diseñar un producto que sea una solución a eso? Y esa era realmente la ventaja competitiva que teníamos nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hablar mañana? Bueno, resulta que hay cantidad de problemas en la región. Viviendo en Latinoamérica, uno lo que tiene a veces son problemas porque las cosas no funcionan como deberían, ¿no? Pero ¿qué oportunidad entonces, no? Porque esa oportunidad, ese problema no lo siente la persona que vive en Silicon Valley. Entonces, identifiquemos esos problemas, apliquemos la tecnología, metámoslos por la metodología adecuada y creemos más empresas exitosas. O sea, que también hay mucho de quejarnos menos y hacer más. De acuerdo. Ahora, en una persona de tan alto rendimiento como tú en los negocios, ¿cuáles son hábitos diarios que te ayudan o te facilitan esta vida en la que estás? Seguro. Mira, una de las cosas que quizás con el tiempo he madurado es la importancia de las relaciones personales en tu vida. Y a eso me refiero a tu familia, me refiero a tus amigos cercanos, a tener buenas relaciones en el trabajo con tus colegas y a realmente invertir en eso. Y no es demasiada gente, es poca gente.
Pero sí, si tienes un grupo de gente que te apoye, que te entienda, que tú apoyes, que le entienda, eso realmente te ayuda a tener la fortaleza emocional de a veces pasar por momentos difíciles y pasar por retos, ¿no? Y no lo tienes que hacer solo. Y creo que esa últimamente está invirtiendo mucho en eso. Ok. Y último par de preguntas. Si pudieras enviarte un mensaje corto, versión Twitter, 140 caracteres, a ti mismo cuando tenías 20 años, ¿qué te dirías? Vea la conferencia de éxito, ¿no? Yo espero que llegue. Vea la conferencia de este muchacho Andrés Montero y escúchalo. Sí. Ok, y excelente. Quisiera hacer nada más una ronda última de preguntas que siempre nos gusta hacer en esta. Dale, casi son rápidas y tienes que contestarlas lo primero que se te ocurra. Wow, ok. Ya, listo. A ver, no, ninguna es comprometedora. Tiene que me bajar del avión. ¿Libro favorito? Libro favorito. Tengo un libro que, a ver. Bueno, ahorita que me esté leyendo es Historia de Tesla. Okay. Que me parece súper interesante. Se lo recomiendo. Ok. ¿Película favorita? ¿Película favorita? Esta ronda de preguntas es muy difícil. La última que te impactó. La última película que me impactó, a ver, que dice Arián, que seguro vio la película conmigo. Limitless. Good choice. Okay. Limitless me encanta, que es el tipo que se toma la pastilla y se hace más inteligente. Que es una serie, por cierto, ahora también. Una serie. Buenísima, buena recomendación. Okay. Y por último, ¿cuál es tu miedo más grande? Buenísima pregunta. Creo que por muchos años mi miedo más grande fue no ser exitoso. Uh-huh. Mi miedo más grande fue revertir a la versión anterior mía, ¿no? Tenía más ansiedad, creo, en mi vida, porque tenía demasiadas pollos en el aire, ¿no? Como dicen. Y hoy en día tengo menos, estoy mucho más tranquilo. Así que por mucho tiempo creo que esa fue la ansiedad. El temor más grande que todavía tengo es no maximizar mis oportunidades, ¿no? En el fondo. Uh-huh. Es que los días pasan y uno tiene ciertas habilidades, tu tiempo es limitado. Y por cierto, maximizar mi tiempo me refiero a parte de eso es profesional, oye, cómo uso mis talentos y las cosas en las que soy buena, en las cosas en las que soy malo, para tener el mayor impacto posible a mi alrededor. Uh-huh. Pero también en lo personal, ¿no? Cómo maximizar mis relaciones humanas y cómo maximizar la vida que tengo, ¿no? Que, de nuevo, son contados minutos los que tenemos. Así que creo que quizás ese temor lo compartimos todos, ¿no? Okay. Pues, excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, de verdad. Gracias, Rogelio. Gracias por tu tiempo. Bueno, esa fue nuestra entrevista con Andrés Moreno. Y algo que tengo que mencionar es que logramos que Sebastián no terminara la entrevista haciendo éxito, algo que nos costó, pero de lo cual nos sentimos bastante orgullosos porque la entrevista salió sin eso. Yo había practicado bastante, pero no me dejaron. Así que espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros y pues los esperamos en el próximo Hackeando el Éxito.